passem més informació i seguim i, i sembla que aquest Cardedeu va d'això de loteria perquè Cardedeu no va voler estar apartat del que va ser el premi de, de la loteria de Nadal. El cinquè premi de la loteria, el número 7.830, una part d'aquest premi va venir aquí a Cardeu, a l'administració de loteria. Eh, si sou afortunats, doncs moltes felicitats perquè hi havia 750.000 pessetes al dècim, i nosaltres tenim imatges del mateix matí, en què es va sortejar la loteria, es va saber que Cardedeu era un dels pobles agraciats, i vam fer una entrevista a en Blas Rodilla, que és el propietari de l'administració. Semblava que el número 7830 no havia de portar sort. Era un número baix i a la gent no li agradava. Tot i així, els menys supersticiosos sí que el van comprar i van ser els afortunats guanyadors de 720.000 pessetes per dècim. L'administració número 1 de Cardedeu, propietat de Blas Rodilla, va repartir més de 14 milions de pessetes. De les quatre sèries agraciades amb el cinquè premi de la Loteria de Nadal, només se'n van vendre dues i les altres van ser retornades. En total es van repartir 14 milions de pessetes. És la primera vegada que l'administració cardedeuenca reparteix un número premiat del sorteig de Nadal, encara que no és el primer cop que la sort somriu Cardedeu. Fa unes setmanes aquesta administració va donar el segon premi del sorteig de la Loteria Nacional, celebrada el 20 de novembre. El número afortunat va ser el 29.042, que va repartir entre la gent del nostre poble uns 20 milions de pessetes. Quantes sèries tenies per a vendre del número premiat? Quatre. Eh, I quantes se vendieron? Se vendieron dos i se devolvieron otras dos a Madrid. En total se, se vendieron 20 números. correcto 20 números y exactamente cuánto tocaba por uh, cada décimo eh, por cada décimo tocaban veinte mil pesetas. y alguien fue ha, ido, ha venido ya a cobrar pues de momento no lo que pasa es que hasta el día 9 perdón hasta el noveno día no se puede no se puede pagar y entonces supongo que como en el premio del 20 de noviembre pues vendrán entidades de o sea bancos y tal pero personalmente la gente no suele venir o sea, y el día que el día del del sorteo la, la administración se llenó de gente y quizás no era gente a la que le había tocado el número no mmm, casi la gran mayoría eran medios de comunicación periódicos televisiones pero vamos de gente que le tocó no no ha venido nadie de momento. ¿Y curiosos? Muchos. <laughs> ¿Y qué decían? ¿Qué, ¿Cuál era su interés? Eh, bueno, en principio la idea era comprobar si, si les había tocado y pues nadie se identificó que le hubiera tocado. Entonces, en principio era decir a ver si eres el mío, si no es el mío, lo típico, supongo. ¿Y qué tal? ¿Y cómo se vivió ese día en la administración con tantos medios de comunicación? Bueno, bien, mmm, no. Lo que pasa es que supongo que, que siempre coge de nuevo todo el tema este de medios de comunicación que uno no tiene costumbre y tal, pero bien, muy bien. ¿Nos llamaron mucho porque comentaban que las radios no paraban de, de llamarlos por teléfono. ¿Cómo fue? Eh, a partir de que sale el premio empiezan a llamar radios. Eh, televisión o sea fue un hasta la una y media que cerramos fue constante teléfono televisión periódicos vanguardia o sea todo el mundo eh, pero este no ha sido solamente el único premio que ha tocado importante en Cárdenas, ¿no? En, en, en tu administración eh, no en el 20 de noviembre dimos un segundo premio que fueron 20 millones que bueno mmm, se pagó hace cuestión de 15 días y bueno, estamos digamos en, en la buena racha y ahora que vienen sorteos muy importantes como es el niño después viene el de invierno que es de 2000 de 1000 son premios muy grandes muy importantes esperemos seguir en con la misma suerte o sea, ya podemos decir que la administración empezará a tener solera no que ya tiene algunos grandes premios en su historia Hombre, yo creo que sí, ya un quinto de Navidad, un segundo de un sorteo normal y ahora el niño que algo tendremos que, que sacar, pues esto estamos cogiendo mmm, fama y solera, que es lo, lo propio. Muy bien, gracias. Y, por cierto, ¿te acuerdas del número que tocó? Sí, hombre, ¿eh? 7830. Nosaltres ens sumem als desitjos del senyor Rodilla i esperem que l'administració de Cardedeu reparteixi un premi encara més gros per a la loteria del nen.